Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar con cada uno de ustedes. Gracias por continuar siguiendo los programas de economía y mercados. Y hoy un tema muy interesante en pleno discrepancia entre autoridades y me acompaña un invitado de lujo. Muchísimas gracias, licenciado Gerardo Toledo Coutinho. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias por invitarme a participar en este programa, en la emisión del día de hoy. Encantado de poder llegar a todo el auditorio de Economía y Mercados. Muchísimas gracias. Y el tema de hoy es relacionado al empleo. Si de por sí en Chiapas vivíamos una situación bastante complicada, compleja de solucionar, con la pandemia COVID-19 vino a fortalecer esta crisis en empleo. Y prueba de ello es que cada vez más se están perdiendo empleos, cerrando empresas, a pesar de los diferentes esfuerzos que se puedan estar realizando, sobre todo del sector privado, y también viendo una cierta apatía de quienes dirigen la economía política, económica en el estado de Chiapas. Me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo ve el licenciado Gerardo esta situación? Pues bueno, Enrique, yo considero que este es un tema toral en estos momentos que estamos viviendo por el tema de la pandemia, que es global, como bien señalas, y que de alguna manera, pues la crisis sanitaria, la crisis de salud, también sin duda alguna pega en la parte económica y quienes más se ven afectados, pues finalmente son los que llegan al final de la cadena, que son los empleados, ¿no? Porque pues al ver cierre de negocios, al ver parálisis en plantas, en algunas fábricas o en algunos sectores quizá no esenciales, es lo que conlleva a que pues en este momento el empleo se encuentre muy golpeado, no solo en México, sino en el mundo con esta misma circunstancia. Hoy estamos viendo la necesidad de implementar nuevas estrategias de las llamadas home office, que obliga a que esos grandes corporativos que eran inmensas torres de concreto, hoy muchas están vacías porque han mandado a todos sus empleados a hacer trabajo en casa. Sin embargo, eso creo que es de alguna manera favorable mientras que se conserve la plantilla laboral. Difícil es en una circunstancia para aquellos negocios que desafortunadamente no han podido mantener su plantilla laboral, el pago de sus nóminas y han recortado. Y eso, sumado a la parte de la iniciativa privada, se ha visto incluso también en el sector público. Por eso también una cosa lleva a otra. Creo que es importante sobre este tema, independientemente de que abundemos en todo lo que responde al espacio del tiempo de este programa, aparte del empleo, hablar sobre un tema actual que está en el debate nacional, el tema del outsourcing. Efectivamente, y también que se empieza a agravar la situación laboral también con las intenciones de los sindicatos de Estados Unidos de dominar a los sindicatos mexicanos, sobre todo en la industria automotriz, que si bien es cierto, en Chiapas no nos afecta directamente esta situación, pero sí podría llegarnos de manera indirecta por alguna afectación a la economía nacional, porque dependemos mucho también de las exportaciones que se están haciendo a Estados Unidos. Por ahí ya se anda señalando sobre una demanda en los términos del Tratado México, Estados Unidos de América y Canadá. Inclusive algunos están pretendiendo renegociar dicho tratado. Tenemos que estar muy alertas a esta situación. Pero también creo que es algo importante que concibamos esta situación. Si bien es cierto, no son situaciones totalmente diferentes, nada más lo voy a usar como una mera referencia, como una mera analogía de lo que sucede con una sociedad que estuvo en guerra, ¿no? Que queda destruida, que queda paralizada su economía, con grandes bajas, ¿no? Y que tienen que hacer una reconstrucción.
prueba de ello es el tema de Japón, Corea del Sur, varios países que en la actualidad, 40 años después, tienen una historia totalmente diferente, y estamos viendo y somos testigos de que sociedades como aquellas, Alemania y varios países europeos que se levantaron, superaron todas esas adversidades, pero estamos viendo, de acuerdo a los estudios que se han realizado, los documentos que se emitieron en su momento, encontramos que basaron su desarrollo, basaron su regeneración en generar empleos, en generar industria que moviera esa economía. Entrenaron mejor, capacitaron mejor a su fuerza laboral, aprovecharon enormemente a los jóvenes, y eso se catapultó el desarrollo de esos países. Sin embargo, aquí en México y en especial en Chiapas, estamos viendo esa apatía. Pareciera que las autoridades ven cosas totalmente diferentes, adversas, unas dan cuentas alegres, otros tal vez una forma más realista. En su opinión, licenciado Gerardo, ¿qué es lo que debemos de hacer como chiapanecos y sobre todo también las autoridades? Ante un factor global como el que comentas, Enrique, el que nos afecta, por ejemplo, de manera directa, el tema de las plantas automotrices en México, el tema de una serie de industrias de transformación que se dan acá en México, pero que también tienden a exportarse, hoy nos está pegando fuertemente. Por eso, de alguna manera, creo que hay que evaluar con lupa y con sigilo el programa que implementó la Secretaría de Economía a nivel federal, encabezada por Tatiana Cloutier, hasta dónde de alguna manera va a servir para que esos proyectos, para que esas estrategias de regeneración económica sirva para impactar a la media de la pirámide. Porque la media de la pirámide es la que genera finalmente la fuente de empleos, que es la que se está viendo afectada en este momento, que son el micro o el mediano empresario, que da de 1, 2, 3, hasta más de 25, 40 o 50 empleados, que no cierren, qué estrategia, qué incentivo se les da para poder sostener la plantilla laboral. El tema es ese, sostener la plantilla laboral en una circunstancia atípica, como la que estamos viviendo, en una circunstancia de una guerra, como tú lo llamas, como bien dicho, se ha interpretado en este momento al término de la pandemia, que es lo que estamos viendo, ¿no? Una posguerra. Entonces, también mencionaba hace un momento que es ahí donde se tiene que evaluar también mecanismos que ahorita están siendo motivo de debate, están en el ojo del huracán, en el Congreso de la Unión, como es el tema de la regulación del outsourcing. ¿Por qué saco este tema ligado a la parte laboral? Porque hay muchas empresas transnacionales que están asentadas en nuestro país que ya han advertido y han lanzado, digámoslo así, una especie de amenaza, de advertencia, de que si se elimina por completo sin regularse como debería, corremos el riesgo de que muchas de estas cierren y se vayan del país. Entonces nos metería en una crisis laboral, en una vorágine totalmente de estadísticas inadvertidas hasta este momento. Creo que si de por sí lo que se tiene que considerar es tratar de garantizar la planta laboral, como decía, pues lo que menos tenemos que provocar en este momento es no incentivar o desincentivar a las empresas para que mantengan su planta laboral. Creo que esto es esencial en una circunstancia como la que estamos viviendo. Creo que sí da motivos para que se hagan las revisiones pertinentes al tema de la subcontratación a través de los esquemas de outsourcing, donde, por cierto, está ya visto, identificado y sustentado que hasta el sector público ha hecho uso del outsourcing, ¿no? Hay muchos empleados en el servicio público
tanto federal, estatal o incluso hasta municipal, que son empleados vía subcontratación. Entonces yo creo que se tiene que checar, se tiene que revisar, pero lo que definitivamente se tiene que evaluar es que no por una estrategia, una mala estrategia de implementación en un tema como este de subcontratación, llamado outsourcing, mejor conocido de esta manera, vaya a generar una crisis laboral de mucho mayores dimensiones a nuestro país. Definitivamente es muy, muy correcto su apreciación, y efectivamente tenemos que tener contemplado que en algunas actividades sí procede este tipo de acciones por estrategia de negocio, y también que estas empresas que eso no deslinda la obligación laboral. El problema es cuando empiezan con la simulación, que efectivamente eso es lo que mucho daño nos ha dado aquí a nuestro país, y en especial en el estado de Chiapas, sumado a la complejidad que tenemos en las diferentes actividades, la casi escasa actividad industrial, tenemos que generar acciones de cambio, tenemos que hacer algo en este momento que modifique esa política pública hacia dónde tenemos que entrenarnos. Y tiene que incluirse a las instituciones de educación superior, al mismo sector productivo, a los centros de investigación, al gobierno, a las diferentes organizaciones sociales, para que de verdad podamos hacer una transformación y aprovechar esta etapa que le vamos a estar llamando pospandemia, que realmente, por eso mencionaba una situación de analogía con una guerra, porque realmente queda desestabilizado mucho la parte económica, y tenemos que reinventarnos, tenemos que regenerarnos, y eso hacia donde nosotros tenemos que los esperamos en breve. Muchas gracias por estar con nosotros, y también gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, tus mensajes también en el WhatsApp, y te invito a que te suscribas a los canales de difusión. Gracias por estar con nosotros en Diario de Chiapas TV. Muchísimas gracias. Continuamos en unos minutos. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032, y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad.
Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. In alliance with the Toledo Foundation, the lack of education is more acute in rural areas where the population spread, the economic necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools so that the students that walk the longest distances can learn without making such efforts. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, who are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Continuamos en el programa Economía y Mercados. Gracias por todos sus comentarios y los invitamos a suscribirse también. Tenemos el tema del empleo y esa discrepancia de información que hay entre las diferentes autoridades. Y estamos revisando, por ejemplo, uno de los datos que encontramos, por ejemplo, en Chiapas, que superan los 2 millones de personas económicamente activas, encontramos que únicamente 220,463 personas están afiliadas al Seguro Social. Eso nos da una muestra del gran problema que tenemos aquí en el estado de Chiapas, que es la informalidad. Y también algo que mencionaba el licenciado Gerardo hace un instante, que inclusive en el sector público, que son quienes deben de estar atendiendo las cuestiones de la legalidad, del cumplimiento de las leyes, también hay muchas instituciones públicas que no están cumpliendo con esta obligación que tienen de dar seguridad social a sus colaboradores. También algo que llama mucho la atención es el porcentaje o las actividades prioritarias que tenemos en las personas activas y que están inscritas en el Seguro Social, es decir, consideradas dentro de la formalidad, y principalmente es el sector comercio, en donde tiene el mayor número de personas inscritas, con 62,699 personas, servicios sociales y comunales, 56,707 personas, servicios para empresas, personas y el hogar, 37,606, e industrias de la transformación, 22,587. Y dejando en siguiente término a los de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, con 17,084. Y la industria de la construcción, con 12,821 personas. Y aquí quiero contrastarlo, por ejemplo, con el estado de Jalisco, que tiene más de 1,780,367 personas inscritas en el Seguro Social, pero aquí me voy al sector económico que más personas tienen inscritas, que es la industria de la transformación, que en el estado de Chiapas viene siendo una de las más bajas. Aquí es la número uno, y por eso es el cambio del crecimiento económico que hay en las diferentes entidades. Entonces, si lo hacemos también eso, ese comparativo con algunos otros países que han presentado algunos crecimientos en su economía y por ende en la parte del empleo, con empleos mejor remunerados, sobre todo que tengan un pago mayor,
pues obviamente tenemos que ponderar y darle esa prioridad a la industria, pero esa industria sostenible que nos va a permitir también cuidar los derechos de la naturaleza, proteger a nuestros ecosistemas, pero también brindar esa oportunidad a nuestros conciudadanos para poder desarrollar su economía. Licenciado Gerardo, ¿cómo ve esta situación que estamos comentando sobre qué tipo de empleos necesitamos si nos vamos con lo que hemos vivido hasta el momento o ya es un momento de transformación, de cambio real? Pero su opinión es fundamental en este tema. Los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien es la institución que de manera concreta regula la parte de la medición sobre el registro de empleos en nuestro país, es muy clara, muy fría y muy contundente. Desafortunadamente, como tú bien haces el análisis, Enrique, en la comparativa entre una entidad y otra, pues a nosotros nos pone en total desventaja. Hay estudios bien sustentados que señalan que hoy en día la industria de las chimeneas, que le llaman a la industria turística, da y genera tanta derrama, al igual número que empleos, que cualquier industria de transformación. Para colmo, perjuicio en nuestro estado, que tiene una vocación 100% turística, el tema de la pandemia ha sido letal para poder fomentar y alentar el turismo en nuestra entidad, dado que esto ha inhibido la posibilidad de que a comparación con otros años venga el mismo número de visitantes a nuestro estado. Creo que ahí es donde se tiene que cuidar que no se vaya, como decía hace un momento, como me refería yo, que no se vaya a desincentivar la parte de lo que hace esta industria, la hotelería, restauranteros y todo lo que gira en torno a la parte del servicio turístico, como algo que tenga que obligar a generar despidos masivos o a que muchos se vayan, como una expresión muy común, ¿no?, a la calle, porque el mismo negocio no da para el sostén de su plantilla laboral. Entonces, creo que es acá donde se tiene que hacer esa observación, ese énfasis de cómo exactamente atender y hacia dónde focalizar todos los procesos de llevar a cabo programas incentivos para que esta industria no se vea totalmente derrumbada en una circunstancia como la que estamos viviendo, como la pandemia. Hay una expresión muy clara, muy común que escuchamos en la calle, Enrique. Es un dilema porque se dice, ¿por qué no han declarado semáforo rojo en Chiapas o en cualquier entidad del país, ¿no? ¿Por qué se mantiene intermitente entre amarillo, naranja y todo? Pues cuidando precisamente que no se venga a pique totalmente la economía. Y es un tema de responsabilidad social, ya hablamos en un programa anterior de ello, ¿no?, sobre el tema del COVID. Es un tema de que la sociedad tome conciencia por sí misma, que no se los tenga que restringir la autoridad, y que salga realmente para hacer sus actividades en términos esenciales. Pero bueno, con ello cuidar también que la parte comercial no se vea del todo afectada, porque hay gente que también es válido, dice y se manifiesta, yo tengo que salir a la calle porque tengo que salir para conseguir, para llevar el pan a la casa, ¿no?, para la familia. Es muy válido. Y entonces yo creo que tiene que generarse estrategias muy bien medidas, muy exactas y muy certeras en términos de lo que se tiene que proponer en estos momentos para poder evitar que la pandemia se propague, que la gente ande totalmente en el desorden, en la anarquía total en las calles, pero sí generar al mismo tiempo la posibilidad de que la gente tenga un sustento, que no se quede sin siquiera llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, es importante que en la parte de crecimiento económico, crecimiento laboral, si de por sí ya había mucha duda, mucha incertidumbre en términos de cuál iba a ser la capacidad de crecimiento, hoy son muy alentadoras las cifras que da el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, diciendo que se va a mantener la parte del crecimiento en términos de cómo fue el año pasado. De alguna manera, pues genera estabilidad, porque si no
Si no crecemos, tampoco el tema es que vaya a haber un decrecimiento. Repito, todo está en la estrategia que se implemente para poder hacer y coadyuvar e incentivar también a la iniciativa privada para que se mantenga la confianza, para que se mantenga la posibilidad de que no haya cierres masivos y de que se mantenga la plantilla laboral. Efectivamente, y con la programación de vacunación contra el COVID-19 que ya está avanzando, considero que también vamos a tener mejores y más elementos para esa reactivación. Y mientras lo escuchaba atentamente, licenciado Gerardo, definitivamente es muy importante lo que usted señala y me hace reflexionar sobre esa historia que lo hemos escuchado N cantidad de veces del leñador, que cuando comparan a los leñadores, ¿no? De quién corta más leña que otro, ¿no? Porque que mientras estaba descansando estaba afilando el hacha y el otro no. Bueno, ahora que estamos, llamémoslo así, en cierto descanso, entre comillas, ¿no? Por lo de la pandemia COVID-19, sí es momento también de entrenarnos, de preparar, de afilar el hacha, de entrenarnos en actividades con mayor complejidad. Usted señala el área de turismo. Chiapas, por ejemplo, en el aviturismo, el turismo de observación de aves, tenemos un gran potencial, más de 710 especies. Tenemos casi el 70% de las especies que hay en todo el país están aquí en el estado de Chiapas, y es un turismo, llamémoslo así, solitario, ¿no? De que no es en grandes grupos, va pocas personas sobre diferentes senderos, y que también podría estar ayudándonos en esta reactivación. Es un turismo que también genera una derrama económica muy, muy importante, y si no, volvemos a ver el caso de Manizales, allí en Colombia, que cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto proviene de la observación de aves. Allí podríamos estar estableciendo ese mecanismo para potencializar estas labores, entrenar a los diferentes trabajadores que pueden estar sumando a esa industria del turismo. Y también estamos viendo la generación de alimentos. Cada vez hay una necesidad mayor de alimentos en el mundo. Y aquí en Chiapas tenemos un gran potencial para estar generando esos alimentos, esos productos que podrían estar generando una regeneración económica, un desarrollo social, pero para ello tenemos que industrializar también esos alimentos para tener una vida de anaquel mayor, la conservación de alimentos y con tecnologías mejores que permitan mantener los nutrientes, disminuir los costos. Es este gran momento para que aprovechemos esta política. Permita aprovechar este contexto y sacar de una vez por delante a nuestro estado de Chiapas y con ello sumar el número de empleos y mejorar sus remuneraciones. Estamos ya al cierre del programa. Licenciado Gerardo, su opinión final en este programa, por favor, si es tan amable. Pues bueno, que creo que en este tema, en particular, en la parte económica, en la parte del mercado laboral, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Principalmente el gobierno, iniciativa privada, empresarios y también el empleado. En sí, tomando conciencia del gran esfuerzo que se hace por mantener ese empleo. Yo creo que a ningún empresario, a ningún mediano o pequeño empresario que tenga un determinado número de empleados, le es agradable tener que darle las gracias. Yo creo que es incómodo, entonces también es la parte que se tiene que considerar, que se tiene que tomar en cuenta de quienes generan empleos y de quienes los tienen, de decir, bueno, valorar la parte que se tiene de esa certidumbre de contar con un empleo y ponerse la camiseta para dar lo mejor de sí en estas circunstancias, en estos tiempos, a favor del negocio, empresa en el que trabaje para poder sostener
de alguna manera ese esfuerzo que se hace de la plantilla laboral. Y repito, en la parte del sector público, generar estrategias que de alguna manera ayuden e incentiven a la iniciativa privada a poder mantener y conservar esa plantilla laboral. Muchísimas gracias, licenciado Gerardo. Gracias de corazón, un invitado de lujo el día de hoy. Y para gracias. Todos, estamos atentos a sus comentarios y estemos unidos mexicanos. Nos vemos en la siguiente de Economía y Mercado. Gracias. Saludos.